Hola, Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que muestra la preocupación del Estado desde los más altos niveles de la salud del personal policial. Clínicas se encuentran hacia el interior y tienen todas accesos controlados. No, es de andar los martes. En esta primera vista vemos cómo va a quedar la fachada principal, el ingreso, por donde hemos ingresado, por la avenida Policía, ¿no? Las prestaciones que este hospital va a brindar es 80 consultorios, 6 salas de procedimiento, ¿no? 128 habitaciones, 30 camas UCI. Vamos a tener 7 salas de operaciones, un quirófano híbrido, una sala de partos, tomografía, resonancias y 350 estacionamientos y un helipuerto. Donde hemos estado, en el bloque 4 que le llamamos, están los 350 estacionamientos en 4 niveles. Los datos básicos que tenemos como área construida, tenemos 40.200 metros cuadrados de área construida, distribuidos para uso hospitalario, 29.100 metros cuadrados, centrales técnicas e instalaciones, 2.700, y los estacionamientos subterráneos que hemos visitado, 8.400 metros cuadrados. Una de las bondades de este proyecto es que cuenta con aislamiento sísmico, el cual está contemplado en nuestra norma sismo resistente y también es un requisito en nuestro ya reglamento de hospitales, ¿no? Dada la complejidad, que es de complejidad 3, sismo resistente, estos aisladores permiten soportar hasta un sismo de grado 9 en la escala de riesgo. También tienen la bondad de tener equipamientos biomédicos de última generación, vamos a tener tomógrafos, resonadores, ansiógrafos, quirófanos y los mamógrafos, ¿no? Ahora estamos corriendo con un programa de implementación para echar a andar este hospital. Es una parte que vamos a hablar después, que es la parte de recursos humanos, lo que pueden trabajar acá, y lo que es la llamada bata gris y bata verde. Cuando hablamos de la bata gris, hablamos de seguridad de instalaciones, alimentación, manejo de limpieza, residuos sólidos, entre otros principales. Cuando hablamos de bata verde, laboratorio e imagen. Gobierno del Perú. El Perú primero.